La pandemia del nuevo coronavirus ha superado los 13,1 millones de casos en todo el mundo con más de 573.000 víctimas mortales, según el balance global publicado por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, que acumula 3,1 millones de casos de COVID-19, es el país que encabeza la lista de fallecimientos, con 135.605 víctimas mortales y más de un millón de pacientes dados de alta. Brasil, con casi 2 millones de positivos y 72.833 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,29 millones de personas salvadas. India, por su parte, supera desde este martes la barrera de los 900.000 casos, con un total de 906.752 contagios y 23.727 fallecidos. Asimismo, Rusia acumula 732.547 casos y 11.422 muertes. En quinta posición figura Perú, con 333.123 positivos y 12.054 muertos. México supera ya la cifra de los 300.000 casos, con un total de 304.435 personas contagiadas y 35.491 muertos. Mientras que Reino Unido tiene a 291.691 personas con coronavirus y 44.915 muertos, China, el país donde se originó la pandemia, ya ha alcanzado los 85.117 positivos.